Excelentísimo señor alcalde, don Antonio Lucas Torres López Casero, Corporación Municipal, Vicepresidente del Consejo Escolar Municipal, Comunidad Educativa, alumnos premiados, madres y padres, muy buenas noches. Como cada comienzo de curso, y concretamente desde hace ya 6 años, nos encontramos aquí reunidos esta noche para reconocer el esfuerzo y la valía de los alumnos criptanenses y para dar el pistoletazo de salida de este nuevo curso 2015-2016, con este acto de inauguración. Hemos escuchado la pieza I Have Found a New Baby, que ha sido interpretado por el combo de jazz de la Escuela Municipal de Música y Danza de Campo de Criptana, que está formado por alumnos de la misma, que a su vez también son alumnos de otros centros educativos de la localidad, Educación, Música y Juventud Criptanense. Más tarde tendrá lugar la entrega de premios de excelencia educativa, en esta, su 6ª edición. Pero antes quiero presentarles a la figura de un músico, compositor y pedagogo castellano-manchego que nos acompaña esta noche. Antonio Domingo ha dedicado toda su vida a la educación con la música como medio para ello. Es profesor de percusión en el Conservatorio Superior del País Vasco y sus cursos y talleres son seguidos también por profesores de primaria y secundaria de toda España. En abril de 2013 recibe el encargo de crear un proyecto de innovación educativa en las aulas de secundaria de Castilla-La Mancha. Y es así como en octubre de 2013 crea la banda sonora de tu vida, que así se llama el proyecto, comienza su andadura. Tras meses de trabajo en este proyecto, se realiza un espectacular concierto en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Albacete, junto al DJ Carlos Jean y más de 900 alumnos de 18 institutos de educación secundaria de toda Castilla-La Mancha. En septiembre de ese mismo año, la Fundación A3 Media concede el premio al mejor proyecto educativo de éxito, a CREA, la banda sonora de tu vida, así como una mención especial de jurado a Antonio Domingo como director del mismo. Él nos dará su versión y perspectiva de lo que es la educación en todos sus ámbitos. Recibamos a Antonio Domingo Ruiz con un fuerte aplauso. Gracias.
Buenas tardes a todos. Agradezco la presencia, como ha dicho mi compañera, del señor alcalde, don Antonio Lucas Torres, del concejal de Educación, don Javier López Reguillo, del resto de la Corporación Municipal, del vicepresidente del Consejo Escolar, don Manuel José Ortega, alumnos premiados que están felices hoy aquí, madres, padres y el resto de la comunidad educativa en general. Para mí les puedo asegurar que es un verdadero privilegio estar en esta sala, estar en el teatro que ya conozco y que he tenido el privilegio de poder compartir con ustedes escenario. Voy a hacerlo desde este punto de vista, desde el punto de vista de la educación. La apertura de un curso escolar es siempre un momento muy, muy importante. Es el momento en el que todo es posible. Todo nuevo proyecto es viable. Toda utopía pedagógica tiene cabida. Es el momento de soñar alto y claro, de no desvanecerse las penumbras de los miedos y ante aquellos que todos los días nos repiten ese sí, pero. Es el momento de crecer y avanzar y quedarnos con ese sí y además. La apertura de un nuevo curso escolar es como el inicio del partido del siglo de nuestro equipo. Aún tiene posibilidades de ganarlo. Y ese debería ser el gran leitmotiv del acto de educar. Plantearnos la educación como un partido, pero no uno cualquiera, sino uno muy especial. Uno en el que los dos equipos ganan. Uno en el que tanto los discentes como los docentes, como la sociedad o incluso hasta las administraciones públicas, ganan. Educar es el sueño logrado que nos diferenció de los animales, nos sacó de las cavernas y nos ha hecho llegar a la luna. Educar es ganar siempre. Pero educar de una forma integral, al ser humano al completo, alimentando cada uno de sus recovecos neuronales. Educar teniendo en cuenta que cada ser humano que habita en nuestro centro educativo, atendiendo a cada una de sus diferencias y a cada una de sus habilidades. Educar teniendo en cuenta que todos los seres humanos somos un conjunto de inteligencias múltiples. No solo existen niños y niñas matemáticos que serán grandes investigadores, o lingüistas que serán grandes escritores, o cinético-corporales que serán colmados de medallas olímpicas. También los hay, con habilidades intrapersonales, creadores de nuevas filosofías. También los hay de habilidades espaciales, que van a ser grandes exploradores, por ejemplo, o habilidades intrapersonales, que serán capaces de crear nuevas líneas filosóficas de la sociedad. O incluso, y en este municipio lo sabéis muy bien, hay alumnos con habilidades musicales y serán capaces de crear aquellas melodías que vamos a recordar durante toda la vida. Un ser humano es un ser completo con siete inteligencias, de las cuales no podemos dejar ninguna en la cuneta, porque tenemos la misión, como educadores, de desarrollar las mentes completas, hombres y mujeres, cuyo potencial ha sido explorado al 100%. La educación, además, no es solo una cuestión cognitiva, de aprendizaje de datos, de almacenamiento de información. Es eso, es cierto, pero también es mucho más. La nueva educación va más allá. Pasa por un reconocimiento de las herramientas y de las necesidades de aprendizaje emocional de nuestros jóvenes. Esas herramientas emocionales que les permitirán llegar a conocerse, llegar a reconocerse y llegar a respetarse. También pasa por el proceso de aprendizaje de las habilidades sociales para que puedan conocer al otro, reconocerlo y respetarlo. Y por último, y solo desde ahí, tener la vía libre para la asimilación de todos los procesos cognitivos imaginables. Cualquier otro orden de esta ecuación, o lo que es peor, la eliminación de alguno de sus tres factores, no permitirá que nuestra sociedad avance más allá de sus propias narices. Lo emocional, lo social y lo cognitivo son el tridente educativo que a día de hoy nos ofrece el mejor resultado asegurado al 100% en nuestras aulas. También en estos momentos de apertura de curso es importante realizar una revisión de nuestro tono en el aula, de nuestro nivel de vibración en el que vivimos como docentes. Sí, tono, vibración, o hercios, si lo prefieren. Me refiero al número de ondas por segundo. Y digo esto
Porque, aunque los años pasen por las vidas de cada uno de nosotros como profesores y profesoras y vayamos acumulando edad, que uno ya tiene, todos y cada uno de nuestros días, de nuestros meses, de nuestros cursos lectivos, siempre tenemos delante de nosotros a niñas, a niños, a jóvenes, en definitiva, cuyo índice de vibración es, por de contado, mucho más acelerado que el nuestro. Hay que tener en cuenta esto, porque si lo que se pretende mantener en el aula es a átomos con grilletes, es muy posible que lo primero que perdamos en nuestra clase sea la capacidad para ilusionarles. Son jóvenes, sí, pero están vivos. Este conocimiento del tipo de vibración de nuestros discentes y su negociación para entrar e encontrar puntos intermedios donde todos podamos cohabitar permitirá que se produzca el más importante de los logros educativos bajo mi punto de vista, la atención. Sin ella, todas las horas que mantengamos a nuestros alumnos y alumnas en los colegios, en los institutos, en las universidades, sirven para muy poco. Recordemos la gran diferencia entre lo cuantitativo y lo cualitativo. La atención nos permite necesitar mucho menos tiempo lectivo, pero con una calidad de aprendizaje casi perfecta. No por mucho madrugar, amanece más temprano. No por tener una de las jornadas lectivas más extensas de Europa, conseguimos mejores resultados académicos. Este proceso de atención necesita, además, combustible para poder generar la suficiente energía de aprendizaje. Necesita tres herramientas imprescindibles en las aulas de todos los centros educativos del mundo. Necesita del compromiso de los alumnos, de los discentes, para con el aprendizaje, de su dedicación a sus estudios y de su esfuerzo constante. Tres palabras mágicas que encierran el secreto del éxito educativo. Pero esto no solo es una cuestión que afecte a los discentes, a los alumnos, sino que los docentes deberemos renovar nuestros votos en este mismo instante, en este comienzo de curso. Nuestros votos con el compromiso hacia una profesión maravillosa e importantísima, respetando cada uno de los postulados éticos que nos diferencian de otras profesiones. Renovar los votos hacia la dedicación a una profesión que requiere una actualización constante, una renovación de las herramientas casi de forma diaria y un constante consumo de actualización didáctica. Renovar los votos del esfuerzo con el que cada nuevo día, cada mañana, debemos ofrecer lo mejor de nosotros mismos en el aula para así, y solo así, poder pedir lo mismo a los otros que están al otro lado de la mesa. Cuando me planteé, y si me permiten, dejo el micro. Cuando me planteé la actividad de hoy, esto es lo que todo el mundo espera de una actividad tan seria, tan redonda como el acto de hoy. Pero si me van a permitir ya jugar un poco con ustedes, porque estando en este escenario y con este patio de butacas es imposible si no lo hago. Con lo cual les voy a pedir un pequeño análisis de cómo están sus cerebros. Se puede cruzar las manos, que va a ser más fácil. Le veo muy serio ahí colocado. Eso es otra cosa. Si usted me está escuchando así, está diciendo, no te creo. Bien, nos ponemos una mano en el pecho como el caballero del señor del Greco. Una mano en el pecho. No dan el latido, ¿no? El mío va más rápido. Se lo puedo asegurar. Y nos golpeamos. Por mi culpa... No, eso no es aquí. La otra mano la ponemos delante, como si fuésemos a pedir el euro que nos para ir al aeropuerto, el euro solidario. Tenemos la mano delante y manteniendo esta pulsación, sin ir más rápidos ni más lentos, porque esto es muy fácil, ¿verdad? Es cosa de niños. Fíjate este lo que está haciendo ahora con las manos. Tenemos las manos aquí delante y la otra que tenemos aquí, vamos a empezar a mover los dedos y a vigilar qué ocurre con la mano del pecho. Rápidos esos dedos. ¿Qué te pasa, campeón? Que vamos rápido, ya te falta de las palmas. ¿A quién se te mueve la mano? A mí, ¿verdad? También. Vale, ahora vamos a hacer cambio de mano. 1, 2, 3, ¡y al revés! ¿Qué le pasa a la mano, señora? Imposible, ¿no? Seguimos probando. Ahí, algunos así. Me falta de castaño. Vale, volvemos a la buena. Ah, te descanso. Está ya, mira, ya me sale. Ok. Cuando tenemos esta aquí la dejamos quieto y hacemos una aquí y la otra a la palma. Pecho, 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 palma. Bien, lo ha cogido. Pecho, palma. Ok.
somos capaces de hacer cuatro compases. O yo les corto y así sabrán lo que es cuatro. No la televisión. Un, dos, tres, y uno. Rítmica y usted me tiene que contestar con lo mismo. Yo hago. Listillo, ya veo que te lo sabes muy bien. Por favor, que la echen de la sala. Me traigan otro público que se no me va. ¿Lo repetimos? Ahí tiene bola de cristal y ya saben lo que voy a hacer. Yo primero, además, ustedes responden antes de preguntar siempre. Ah, sí, es verdad que hay algunos lo hacen, sobre todo en televisión. Antes de. Ya no saben lo que hay que decir, ellos hablan. Repito. Ok. Con lo cual, ritmo 4, les paro, pregunta, respuesta y volvemos al ritmo. Lo explico otra vez. Ritmo, les paro, pregunto, coste, contestan y ritmo. Follow me. 1, 2, 3, 8. Cambio el tono de voz y volvemos otra vez a la letanía del comienzo. No quería dejar de aprovechar esta apertura de curso para... No quería dejar de aprovechar esta apertura de curso para realizar una pequeña reflexión sobre lo que acabamos de hacer. Tocar música. Cuidado con el verbo. Les puedo asegurar que elijo muy bien las palabras. Tocar música. Según la teoría de las inteligencias múltiples de la que antes les he hablado, todos los seres humanos tenemos, todos, una inteligencia llamada inteligencia musical. Curiosamente, en el libro de Howard Gardner es de la primera de la que se habla. Por lo tanto, según este investigador, todos somos músicos. Según, por ejemplo, las conclusiones de la tesis doctoral de doña Mari Carmen Reyes Belmonte, realizada en la Universidad de Valencia en 2011, el 99% de los alumnos que estudian música como actividad extraescolar aprueban todas las asignaturas del curso. Y esto es investigación, señores. No lo dice Antonio Domingo. Sé perfectamente que esto, precisamente en este municipio, lo tienen absolutamente asumido. Solo hay que revisar las numerosas actividades realizadas en la localidad, musicales, y fuera de ella, por agrupaciones amateurs, por ejemplo, o revisar las plantillas de las orquestas sinfónicas profesionales o los conservatorios de este país, para cerciorarnos de que Campo de Criptana es una cuna musical por excelencia. De ahí la apuesta continuada que desde el Ayuntamiento me consta que realizan hacia la música y hacia el aprendizaje musical. Gracias. Basándonos en su propia experiencia como municipio musical o en la de las últimas investigaciones sobre el desarrollo neuronal y el aprendizaje o en los expedientes de varios de los alumnos premiados en el día de hoy, basándonos en todo ello, podemos decir que la música es una herramienta fundamental que complementa la formación integral del ser humano. La música transforma nuestros cerebros optimizándolos para un pleno funcionamiento en esta nueva sociedad del siglo XXI. La música es una herramienta neuroplástica. ¿Cuántos de los premiados tenéis relación con la música? Por favor, ¿podéis levantar la mano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Esto no es investigación, pero son datos. ¿Cuántos son los premiados en total? No sé el dato. ¿Eran 20? 20 en total. De 20, 8 tienen relación con la música. Según el neurólogo músico e investigador Edgar Attenmüller, la práctica musical afecta al cerebro de los seres humanos de la siguiente forma.
Con tan solo unos segundos de práctica, aumenta la eficacia y la conectividad de las neuronas. Algunos de ustedes ya son más inteligentes ahora. Porque hemos hecho más de algunos segundos. Porque lo que hemos hecho anteriormente era tocar. Aunque no fuera un instrumento fino y delicado como una guitarra. Pero un instrumento tan maravilloso como nuestro cuerpo y tocarlo implementa también la música en nuestro cerebro. Pues según Atten Müller, solo unos segundos aumenta la eficacia y la conectividad de las neuronas. Con unos días de práctica se incrementa la cantidad y el tamaño de las dendritas, las conexiones entre neuronas. Unas semanas son suficientes para mejorar la mielinización de los axones. En unos meses de práctica regular, la interacción de las células gliales y la capilarización cerebral se magnifican y son mucho más eficientes. ¿Cuántos minutos hemos practicado antes con los ejercicios? Pues ya pueden ajustar ustedes cuánto han aprendido y cuánto han mejorado sus cerebros. Y esto es ciencia. Quisiera cerrar este acto de apertura de curso haciendo una mención especial a los estudiantes, a todos los jóvenes que han recibido estos premios a la excelencia educativa y a todos aquellos que, sin haber recibido ningún premio, siguen al pie del cañón construyendo su futuro sobre la base del aprendizaje. Creo en vosotros. Creo en vuestra capacidad para cambiar el mundo y para convertirlo en un espacio vital mucho mejor. Sois nuestro futuro y por ello debemos cuidaros y ofreceros todo aquello que os permita desarrollaros al 100%. Pero necesito también un compromiso por vuestra parte. No os desintegréis. No desaparezcáis entre el aborregamiento de las tribus. Y sabéis de lo que hablo. Seguid siendo vosotros mismos, tan diferentes como la vida os haya dotado. No importan las diferencias, es más, las diferencias os hacen únicos. Creced como personas para que un día cada uno de vosotros pueda asumir esa parte de responsabilidad que la vida os va a otorgar. Creo en los jóvenes. Creo en los docentes. Sois ambos un colectivo que tiene mi futuro en vuestras manos. Nuestro futuro. Nada y nadie me hará cambiar de opinión y por ello seguiré dejándome la piel en las aulas y fuera de ellas para poder ofreceros a unos y a otros aquello que necesitáis para ser lo que necesitáis ser. Gracias por existir. Después de la intervención del músico y pedagogo Antonio Domingo y de esta maravillosa pieza interpretada por el Combo de Jazz en la Escuela Municipal de Música y Danza de nuestra localidad, pasamos a la parte del acto donde reconocemos el esfuerzo y tesón de los alumnos de Campo de Cristana. Para tener una referencia clara de lo que significa el trabajo y el esfuerzo diarios que realizan alumnos y docentes para que la comunidad educativa de nuestra localidad salga adelante y se obtenga resultados tan satisfactorios, pido la presencia en el escenario del recién nombrado vicepresidente del Consejo Escolar Municipal y director de nuestro Instituto de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Isabel Perillán y Quirós, don Manuel Ortega, para que nos dedique unas palabras. Mm.
mi enhorabuena para empezar a Antonio Domingo por su elección, al combo por la interpretación de la música que nos está ofreciendo y sobre todo, bueno, a los premiados hoy, a los alumnos de esta localidad premiados en esta gala. Cuando me encontraba ante la hoja en blanco para escribir estas palabras, pensaba en todos los centros educativos con presencia en el Consejo Escolar Municipal, a los que aquí hoy represento. Los colegios Virgen de Criptana, Virgen de la Paz, Sagrado Corazón, Domingo Miras y Nuestra Señora del Rosario. Al Colegio de Educación Especial María Auxiliadora y al Centro Ocupacional. Al IES Isabel Perillán y Quirós, a la EFA Molino de Viento. Al Conservatorio Profesional de Música, a la Escuela Municipal de Música y Danza o a la Escuela Municipal de Pintura. También a todas sus asociaciones de madres y padres y a todos sus alumnos. Pensaba que hay muchos aspectos que nos diferencian a cada uno de los centros de esta localidad. Diferencias que nos hacen únicos, pero también hay muchas semejanzas. En lo que hoy nos atañe la inauguración de curso, como son las sensaciones que se producen en cada inicio, en todos y cada uno de nuestros centros. En los días previos al comienzo de curso, ya se notan los nervios en todas las familias, ya sea por la condición de niños o de profesores, ya sea por los exámenes de septiembre o por responder a la pregunta ¿quiénes serán mis compañeros durante el curso? Ya sea por la inminente ola de novedades que se vislumbran cerca del horizonte. El servicio de limpieza lo tiene todo a punto. Los ordenanzas realizan las primeras fotocopias del ciclo. El personal de secretaría da curso a los primeros documentos después del verano. Llega el primer día y se abre el telón para una nueva función. Día en el que los silenciosos y extraños pasillos vacíos se convierten en un hervidero de sonidos que vuelven a llenar de vida al edificio. Día de reencuentros y, en algunos casos, día de conocer a nuestros compañeros. Día en que se empiezan a disipar esas primeras inquietudes cuando le ponemos cara a los profesores o a los alumnos que vamos a tener. Y también día de volver a sentarse en un pupitre en el que pasarán gran parte del año. Después vienen muchos días más, claro está, de lecciones, deberes, recreos, normas, reuniones, entrevistas con las familias, entrevistas con el tutor de mi hijo, días de perseguir el éxito escolar, de luchar contra el absentismo, de romper límites personales y solventar dificultades, de momentos compartidos, de hacer nuevos amigos, de agobios y de risas, ¿por qué no? De recuerdos para siempre. En definitiva, una gran maleta llena de todo un año de aprendizajes y de emociones para cada uno de los miembros de la comunidad educativa. Al final del curso, para unos se habrá ido un año entre las manos, para otros habrá pasado un año que supone una vida en sí. Incluso todos hemos visto y vivido algunas lágrimas producidas por la sensación de no volver a verse más tras acabar el curso. Pero no será así, siempre volverá otro septiembre. Aprovechemos todo lo que nos reporta este gran derecho, el de la educación. En este momento se me antoja recordar el carácter vocacional de la educación, intrínseco en toda familia por cuidar la educación de sus hijos, tanto en conocimientos como en valores, claro está, e intrínseco en todo docente por transmitir años y años de saber y experiencias. Y porque, tras pedir los mejores recursos materiales que nos puede proporcionar la tecnología, por otro lado tan necesarios hoy día, no nos olvidemos nunca de lo humano en la educación. Para concluir mi intervención, lo haré con una reflexión de un afamado y actual filósofo toledano llamado José Antonio Marina. Marina está muy comprometido con el proyecto de impulsar una movilización educativa, cuyo propósito es involucrar a toda la sociedad española en la tarea de mejorar la educación mediante un cambio cultural, que aproveche la preocupación, la generosidad, la energía y el talento de miles de personas dispuestas a colaborar. La cita acaba con una pregunta que lanzo para que cada uno reflexione a su vez sobre estas palabras. La preocupación universal por la educación ha generado un sistema de excusas en el que todo el mundo echa las culpas al vecino. Los padres a la escuela, las escuelas a los padres, todos a la televisión a los espectadores. Al final acabamos pidiendo soluciones al gobierno, que apela a la responsabilidad de los ciudadanos. Y otra vez a empezar. En esta rueda infernal de las excusas podemos estar girando hasta el día del juicio. La única solución que se me ocurre es no esperar a que otros resuelvan el problema, sino preguntarme, ¿qué puedo hacer yo para solucionarlo? Bueno, lo dicho, buen curso y muchas gracias por su atención.
De la misma forma, pero con otro punto de vista diferente y como representante de todos los padres y madres de alumnos de Campo de Cristana, pido que suba a este escenario a don José Antonio Utrilla como representante del AMPA del Colegio Domingo Miras. Estos juegan un papel fundamental en la educación con mayúsculas de los que serán el futuro de nuestro pueblo y de nuestro país. Buenas noches y muchas gracias a todos los presentes, autoridades, educadores, padres y madres, además de, lógicamente, a los premiados. Gracias especialmente a Javi, el concejal, nuestro concejal, que me informó hace un mes de mi intervención en este acto. Fue el miércoles cuando me lo dijo. Voy a ser breve porque, como vais a comprobar, este no es el medio en el que mejor me muevo. Disculpadme de antemano. Sobre todo quiero dar la enhorabuena a todos los premiados esta noche. Todos sois dignos merecedores de vuestros premios y pensad que la recompensa a todo este esfuerzo no es esta. Esto es un simple reconocimiento. Os daréis cuenta con el tiempo que la recompensa la vais a ir obteniendo a lo largo de toda vuestra experiencia vital. La educación y la formación que estáis recibiendo hoy, junto con la que queda por llegar y la cual estáis aprovechando de manera excelente, será la que os permita ser mejores durante toda vuestra vida. No me refiero solo a mejores como los número uno en una lista en la que se valoren numéricamente las notas, capacidades o actitudes de cada uno de vosotros, sino además mejores a la hora de tener un pensamiento libre, un pensamiento crítico, de tener unos valores humanos, sociales y éticos importantes. Que seáis los mejores a la hora de tomar decisiones que afecten a vuestro entorno, a vuestros compañeros, a vuestras familias, a vuestros futuros empleados, a vuestra sociedad. En definitiva, a ser mejores personas. Este será el mejor premio a todo el esfuerzo que venís realizando. Desde aquí me ha tocado representar, y digo entre comillas, lo de representar a los padres y madres de Campo de Cristana. Os tengo que decir que ni mucho menos pretendo ni debo representar a nadie. Solo os quiero trasladar algunas de mis preocupaciones y mi opinión acerca de algunos aspectos a tener en cuenta en la educación de nuestros hijos. Preocupaciones y opinión que estoy convencido que más de uno compartimos. Esta noche me gustaría hacer hincapié en la fundamental labor que debemos llevar a cabo los padres y madres a la hora de educar a lo más importante que normalmente tenemos en nuestras casas, que son nuestros hijos. Si para alguna familia lo importante no son sus hijos, lo más importante no son sus hijos, pues pueden desconectar porque poco les va a importar lo que voy a decir. Hay familias en las que hay padres que tienen formación universitaria, otras en las que la formación se quedó en el instituto, otras en las que cuando acabaron la famosa EGB se pusieron a trabajar, otras que ni tan siquiera eso. Os digo que conozco muchas tipologías diferentes de familias y de entornos familiares, pero desde luego los hijos mejor educados no salen de las familias con más formación, ni los peor educados salen de las familias con menos formación. Las personas mejor educadas no son siempre las mejor formadas académicamente, son los que han recibido una educación en valores desde sus familias. Desde pequeños han tenido claro lo necesario que es el esfuerzo, el respeto, las buenas actitudes personales y sociales, además de reforzarles su confianza y su autoestima. Todo esto conlleva para las familias un esfuerzo increíble. Todos sabemos lo desagradecidos que son los hijos en muchas ocasiones, lo desagradecidos que hemos sido también nosotros como hijos en momentos puntuales con nuestros padres. Pero es importante no tirar la toalla en este empeño. Será la mejor inversión que podamos hacer y la mejor herencia que les podamos dejar. De todos es conocido el esfuerzo del personal docente por conseguir que nuestros hijos obtengan una formación de la máxima calidad, más aún en los tiempos que corren en los que los famosos recortes les hacen que su trabajo sea aún más arduo precisamente por esa falta de recursos. Por eso las familias no debemos recortar nuestros esfuerzos para que nuestros hijos lleguen cada día a los colegios, a los institutos, a las universidades, con la mejor disposición y voluntad de formarse como alumnos y como personas. De esta manera podremos facilitar también la tarea de todo el profesorado y los resultados se verán reflejados en la calidad de la formación que reciban nuestros hijos, no hay duda. Debemos ser conscientes que parte de nuestra labor es la de trabajar de manera coordinada con todos los docentes. Finalmente, solo me queda decir a los homenajeados de esta noche que estoy convencido que aparte de esforzarse por continuar teniendo esos expedientes académicos excelentes, van a ser capaces de ser brillantes médicos, ingenieros, profesores, soldadores, agricultores, albañiles, etcétera. Pero sobre todo serán mejores personas para mejorar de una forma u otra la sociedad en la que les toque vivir. Este será, como os he dicho antes, el mejor premio y el mayor reconocimiento que recibiréis a lo largo de toda vuestra vida. Y ello será debido fundamentalmente a vuestro esfuerzo, pero también al de todos los que durante todo este tiempo os han ido formando e inculcando valores. Buenas noches y muchas gracias.
Pues sin más preámbulo, damos paso a la entrega de premios de excelencia educativa patrocinados por el excelentísimo Ayuntamiento de Campo de Cristana en su sexta edición. Y para ello pido la presencia en el escenario del señor alcalde, don Antonio Lucas Torres López Casero, y del concejal de Educación, Javier López de Reillo. Por el mejor expediente académico de sexto curso de primaria, y siendo uno por cada centro educativo de la localidad, ruego suban al escenario para recoger su premio. Adrián Palomino Colinet, Colegio Sagrado Corazón. Arturo Quintanar Abad, Colegio Virgen de la Paz. Luz Panduro Leal, Colegio Nuestra Señora del Rosario. Gema Simón Menéndez, Colegio Virgen de Cristana. Aurora Arteaga Mellado, Colegio Domingo Mirás. Ahora vamos a hacer entrega de un premio que tiene un carácter muy especial, por su esfuerzo, dedicación y afán de superación, a Francisco Herreros Rodríguez, como alumno del Colegio Comarcal de Educación Especial María Auxiliadora. Por su expediente académico en el ciclo formativo profesional de grado medio, tenemos a Diego Ramos Muñoz, de EFA Molino de Viento. Pasamos a reconocer los mejores expedientes de la ESO, concretamente de cuarto curso. Para recoger su merecido diploma con mención, pido la presencia en el escenario de Carla García Sánchez Rojo, Isabel Perillani Quirós, con una nota media de 9,33, en cuarto curso de enseñanza secundaria obligatoria. Minerva Iniesta González, Isabel Perillani Quirós, que tiene una nota media de 9,44 en el pasado curso. Camelia Estefanía Nes, Isabel Perillani Quirós, que obtuvo una calificación media de 9,66. Raquel Iniesta Huertas, Nuestra Señora del Rosario, con una nota media en cuarto de ESO de 9,70. Los premios extraordinarios para los mejores expedientes de cuarto de ESO son para Mariflor Alberca Díaz Plaza, Nuestra Señora del Rosario, con una nota media de 9,90. A Sahara Andújar Muñoz Quirós, Isabel Perillani Quirós, con una nota media de 9,78. Recogen también un ordenador portátil, cortesía del Ayuntamiento de Campo de Cristana y de la Concejalía de Educación. Ahora damos paso a los jóvenes que ya han terminado su proceso educativo en Campo de Cristana. Estos son los alumnos que cursaron segundo de bachillerato.
el señor alcalde y el concejal de educación harán entrega de un diploma con mención por la nota en su expediente académico por el segundo curso de bachillerato a Raquel Ortiz Escribano, Isabel Perillán y Quirós, con una nota media de 9,90 en segundo curso de bachillerato. Carmen Lucía Utrilla Carriazo, Isabel Perillán y Quirós, que obtuvo un 9,90 como calificación del mismo curso. María del Pilar Quirós Iniesta, Isabel Perillán y Quirós, que también consiguió la calificación de 9,90 en su último curso de bachillerato. Ahora Raquel Ortiz Escribano, como representante de todo el... Ahora Raquel Ortiz Escribano, como representante de todo el colectivo de alumnos, nos quiere dedicar unas palabras. Buenas noches a todos. En primer lugar, quería agradecer este reconocimiento porque es para mí un... Es un gran premio a nivel personal, ya que reconoce todo el esfuerzo realizado durante el curso anterior. Y también quería recordar a todos mis compañeros que, aunque no hayan recibido este premio porque era un número limitado, también se esforzaron mucho. Y en segundo lugar, quería animar a todos los estudiantes para que se sigan esforzando por conseguir sus metas, porque aunque a veces el camino parece duro, luego todo esfuerzo tiene su recompensa y al final se sentirán orgullosos de sí mismos. Y nada, gracias a todos. Y para terminar con la entrega de premios, ruego la presencia en el escenario de los tres alumnos que han obtenido la calificación media de 10 en el pasado curso correspondiente a segundo de bachillerato. Ellos son Roxana Denisa Marica, Isabel Perillán y Quirós, 10. Salvador Fuentes Lucas Torres, Isabel Perillán y Quirós, 10. Jorge Ocaña Pozuelo, Isabel Perillán y Quirós, 10. Reciben de manos del señor alcalde y del concejal de educación su premio extraordinario y un ordenador portátil. Terminada ya la entrega de premios y aprovechando la presencia de nuestro alcalde Antonio Lucas Torres en este escenario, pido que se acerque a este atril para dedicarnos unas palabras. Muy buenas noches a todos, miembros de la Corporación Municipal, directivos de los distintos centros, representantes de las distintas AMPAs de la localidad, alumnos, premiados, padres. Por supuesto, felicitar en primer lugar a lo que ha dicho nuestro ponente de esta noche. Felicitar a todos los músicos de Campo de Triptana que hoy han sido ejemplo en este escenario. Este escenario hoy lo presiden tres símbolos de los que nos sentimos orgullosos en Campo de Triptana. Nuestras banderas, la bandera de España, la bandera de Castilla-La Mancha, la bandera de Campo de Triptana, nuestro escudo y, por supuesto, por encima de los ordenadores y de los premios, nuestra música, la música que hacen nuestros docentes, nuestros jóvenes desde muy jóvenes. Enhorabuena a ese grupo de nuestra Escuela Municipal de Música y, por supuesto, a Antonio Domingo. Hoy, por sexto año consecutivo, nos reunimos para celebrar la educación. Podríamos decir que nos estamos reuniendo para dar unos ordenadores, para dar unos premios, pero no.
Hoy estamos celebrando la educación con mayúsculas. Hoy estamos felicitando. Estamos congratulándonos del esfuerzo, del trabajo, de la constancia. Es ese el reconocimiento que hoy tenemos que dar. No solamente a los alumnos que han subido aquí, también a muchos otros que podrían haber subido, que no han obtenido un ordenador o un diploma, pero que desde luego se han esforzado mucho. Y quiero felicitarles a ellos, quiero felicitar a sus profesores y quiero también felicitar a los padres, esos padres que por la mañana temprano madrugan también y están pendientes de si sus hijos se levantan a estudiar, si están, bueno, pues como tienen que estar, porque no todos los alumnos lo cogen al vuelo. Hay muchos que necesitan un esfuerzo, un sacrificio, y eso hoy también lo premiamos, la constancia. La educación en campo de Criptana goza de buena salud. Los centros educativos de la localidad ofrecen calidad en sus servicios educativos. Antes se hablaba de edificios en una de las intervenciones. Por encima del continente, que es importante, está el contenido. Y en ese contenido estáis vosotros, los alumnos y los docentes, lo que se imparte. E incluso por encima de la materia, por encima de los números, de las notas, de la propia disciplina que se aprenda, está lo que decía el representante de las AMPAs, está los valores. Y educar en valores hoy en día es muy importante. Disponemos en campo de Criptana de muy buenos centros de atención a la infancia. Unos centros y unos colegios de infantil y primaria que desarrollan todos una gran labor y una gran enseñanza de calidad. Quiero hoy decir como alcalde de Campo de Criptana que todos los colegios, y pueden estar tranquilos todos los padres de Campo de Criptana, que todos los colegios son iguales. Todos los colegios de nuestros pueblos y de nuestro pueblo en concreto son igual de buenos, porque tenemos muchos y muy buenos profesionales. En cuanto al instituto, es un referente regional gracias al trabajo realizado por sus profesionales y a la sensibilidad que en los últimos años la Consejería de Educación ha venido dando y ofreciendo en distintos programas, unos que estaban activos y que ya no lo están y otros que estoy seguro que vendrán. También quiero hablar de los centros concertados, de los que también me siento orgulloso, centros concertados de nuestro pueblo que desarrollan una labor muy interesante. Podríamos hablar del Colegio Nuestra Señora del Rosario, que ofrece en este momento una educación integral desde infantil hasta cuarto de la ESO y cuyo resultado no es otro, sino que alumnos que salen muy bien preparados para afrontar el bachillerato. Por otra parte, tenemos que contar y debemos estar contentos porque tenemos la suerte de contar con la Escuela Familiar Agraria Molino de Viento, un centro que es referente comarcal a nivel regional, que es referente a todos los niveles. No solamente por lo que se imparte, que es mucho y bueno, podríamos hablar de enología, podríamos hablar de vitivinicultura, podríamos hablar de muchas y muchas materias que allí se imparten, pero sobre todo porque es un centro educativo y social que ha sido visionario de lo que hoy por hoy conocemos a nivel nacional como la formación profesional dual. El Centro de Educación de Adultos, el Conservatorio de Campo de Criptana, la importante labor social que desarrollan en el Centro de Educación Especial María Auxiliadora, el Centro Ocupacional, la labor de la Escuela Municipal de Música y Danza, en fin, una oferta muy amplia que convierte a nuestro pueblo, a Campo de Criptana, en un referente educativo. Ahora bien, ¿qué nos planteamos desde el Ayuntamiento al que yo hoy, junto con mis compañeros de corporación, represento? Es necesario vertebrar la idea de educación que Campo de Criptana necesita desde un proyecto educativo de localidad, de pueblo. Desde el Ayuntamiento trabajamos para paliar las desigualdades sociales y económicas, aprovechando recursos de otras administraciones y llegando con nuevos recursos propios donde esas administraciones no llegan. Con esto no me quejo de que sean pocas o muchas las que lleguen, bienvenidas sean, y siempre estaré a favor de las que vengan. Pero donde no lleguen esas otras administraciones, estará el Ayuntamiento.
Por ello, ya les anuncio que vamos a ampliar y vamos a crear un banco de libros para este próximo ejercicio 2016 y material escolar para que todos los niños de nuestro pueblo puedan ir al colegio en las mismas condiciones. No quiero niños ni alumnos de primera o de segunda categoría, dependiendo de la situación económica o de la familia donde hayan nacido. Para este alcalde, todos los niños criptanenses son alumnos de primera categoría. Queremos, asimismo, ampliar las becas para estudiantes que con mucho acierto ya hacía el Instituto Isabel Perellán y Quirós. Había una beca hasta este año, la beca Fernando Villanueva, que estaba dotada con 500 euros. Vamos a hacer un importante esfuerzo y a partir del próximo año ya les anuncio que en el presupuesto de 2016 habrá 10 becas Fernando Villanueva, que sumadas a los 500 euros que pone el instituto, serán becas de 1.000 euros cada una de ellas para estudiantes talentosos, no para paseantes de libros, sino para gente que realmente quiere estudiar, quiere ir a la universidad, está en la universidad, pero tiene problemas económicos en sus casas. También vamos a crear dos becas que se llamarán José María Beltrán, también dotadas de la misma cantidad, para que aquellos estudiantes en materia musical que salgan fuera de nuestro pueblo y que quieran trabajar y que quieran formarse en niveles superiores a nivel musical puedan hacerlo y que el sistema económico de sus familias no sea ningún impedimento. No quiero que ni ustedes ni quienes nos puedan ver a través de los medios de comunicación piensen que esta cantidad de dinero es un gasto. Por el contrario, yo considero, este alcalde considera, que este dinero es una inversión. Inversión en el futuro. Invertir en los que serán los próximos y mejores embajadores de nuestro pueblo, de Campo de Criptán. Voy a finalizar a continuación mi intervención, evidentemente, felicitando y hablando de los premiados. Pero esta mañana recibía un correo electrónico de una persona, de un buen amigo que se encuentra esta noche aquí, y que me hacía una reflexión sobre un libro que ha leído y que creo que es oportuna leer y que va dirigida a los docentes. Dice así: de vosotros, maestros y maestras, depende que este mundo en el que en un futuro tengamos todos un lugar mejor. Porque cada día que asistís a clase tenéis la posibilidad de contagiar e influir con vuestra actitud y con vuestra pasión a todas las personas que son niños, pero que rápidamente dejarán de serlo. Hacedles participar en la sociedad, enseñadles a ser respetuosos y luego ocupaos de los datos. Más allá de los estándares, logros, decimales y casillas a rellenar que pretenden transformar a nuestros chicos y chicas en máquinas evaluables, no olvidéis que lo que tenéis enfrente, si os agacháis un poco y os ponéis a vuestra altura o a su altura, son los ojos de un niño que tiene más sueños que una simple nota. Sed maestros, sed padres, pero no olvidéis lo más importante, disfrutad de ello y contagiad. Y ahora sí, termino hablando de los alumnos premiados. Termino haciendo el reconocimiento que estos alumnos que hoy reciben y han recibido un premio, un merecido premio. Nos tenemos que quedar con su brillantez, es importante, sin duda la tienen. Nos podríamos quedar con su nivel académico, está claro, más con los tres últimos ejemplos que hemos tenido en este escenario, del 10 como nota media, pues es digno de mención. Pero el mensaje que nos están lanzando estos alumnos no solamente son notas, ordenadores o premios y diplomas. El verdadero mensaje es que han sacado partido a su potencial. Ese partido es fruto de horas de estudio, de sacrificio, de buena planificación, de una familia y de unos profesores preocupados por ellos. No todos los alumnos tienen que tener los mismos resultados. No todos tienen que tener las mismas capacidades. Pero todos debéis esforzaros por llevar las vuestras a mejor puerto, a buen puerto. El mensaje es la necesidad de esfuerzo y de trabajo. Al menos el alcalde se queda con ese mensaje que ha avisado
los alumnos que había, a que habéis subido a este escenario. Por ello, quiero felicitar en nombre del Ayuntamiento y de la Corporación Municipal a los chicos y chicas que hoy habéis subido aquí: Rosana, Salvador, Jorge, Raquel, Carmen Lucía, María del Pilar, María Flor, Azahar, Raquel, Camelia, Minerva, Carla, Luz, Adrián, Arturo, Gema, Aurora, Francisco y Diego. Ellos son el mayor y el mejor exponente que dispone nuestro pueblo, Campo de Criptana. Venimos apostando desde hace mucho tiempo por la educación de nuestros jóvenes. Merece la pena realmente. Señoras, señores, un nuevo curso ha comenzado. Mucho ánimo a todos. Muchísimas gracias por sus palabras, señor alcalde. Pues como todo lo que comienza tiene un final, ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta fantástica noche dentro del marco de la educación, en el más amplio sentido de la palabra. Enhorabuena a todos los premiados y a sus familiares, y esperamos que tanto alumnos como profesores tengan un fructífero y feliz curso 2015-2016. Para que quede constancia gráfica y un recuerdo de la gala de esta noche, pido la presencia en el escenario de todos los premiados para poder hacer una gran foto de familia. Muchas gracias a todos y muy buenas noches.